ya que la educación no se hace ya de la manera anticuada. Hoy en día lo vamos a hacer con los requerimientos del caso para poder decirlo a otras instituciones educativas de Cañete. También Nuevo Ayacucho ya tiene computadoras. También Nuevo Ayacucho ya tiene 3 pabellones. También Nuevo Ayacucho está cumplido por la señora alcaldesa a través de sus acompañantes, quienes día y día está junto a ella. Yo quiero agradecer de manera especial, señora alcaldesa, de este gesto a todos los señores quienes están presentes, quienes acompañan. Ojalá Dios nuestro Señor acoja a ustedes y cuídalos para poder nosotros también de repente conseguir más y más. Este pueblo tan necesitado, tan sufrido, así como estamos viendo, queremos de este tipo de trabajos para poder seguir enseñándolos a nuestros hijos. Todos tienen derecho a tener este tipo de material tecnológico. Nuevo Ayacucho no era ajeno a ello. Por ello, hoy mencionamos que la entrega de estos equipos está a disposición de ustedes. Solamente, señora alcaldesa y pueblo en general, mencionarles que está pendiente el grupo electrógeno. El grupo electrógeno que no es ese equipo que normalmente nosotros conocemos. Es un equipo especial para este tipo de trabajo. Le doy las gracias, muchas gracias a la señora alcaldesa, con mis compañeros, en nombre de mis compañeros y en el nombre de mi colegio, le doy las gracias a la señora alcaldesa. Yo sé que ella no se ha olvidado de nosotros. Y nuestros padres han pensado y ha confiado en la alcaldesa María Montoya, y ella ha cumplido con la promesa que nos iba a mandar las computadoras, porque nosotros también queremos saber más allá de la tecnología con las computadoras, no solo con las computadoras, sino con muchas cosas más, porque nosotros también queremos actualizarnos de la ciencia que avanza. Le doy las gracias, muchas gracias, señora alcaldesa, a todos los que le acompañan y que sigan apoyando acá a nuestro colegio y acá al Centro Poblado Nuevo Ayacucho. Muchos proyectos se hacen realidad a través de la participación de muchas personas, de directores, de representantes de organizaciones, quienes a través del presupuesto participativo el año pasado decidieron que se compre 200 computadoras para llevar a 10 instituciones educativas en el distrito de San Vicente. Y es por ello que hoy día hacemos realidad y estamos cumpliendo con lo que nos exige a través de este presupuesto participativo para hacer entrega a ustedes, para poder lograr una educación de calidad, una educación con tecnología de punta. Y creemos y estamos seguros, las autoridades que estamos presentes, que ustedes también saben y deben utilizar estas máquinas. Y pediría al señor director que asuma el compromiso de ver cómo tener el internet. Porque es cierto, podemos utilizar las máquinas para escribir, redactar nuestras ideas, nuestras cartas, nuestras solicitudes, nuestros textos, pero es necesario también bajar información del mundo entero. Y decirles de que este es un valle productivo, es un valle generoso, y que Cañete es la cuna y capital del arte negro nacional. Y también decirles de que Cañete pertenece hasta el kilómetro 179.369 de la carretera de la Panamericana Sur Antigua. Esto tenemos que ir enseñando a nuestros niños, que los límites son hasta este centro poblado de Nuevo Ayacucho. Tenemos que ir fortaleciendo esas capacidades, esos conocimientos, y tenemos que aprender a decir que esto es Cañete. Estamos en tierra cañetana.
Así es, sí, efectivamente, y gracias a Dios, la gestión de nuestra alcaldesa actual, María Montoya, ¿no?, está poniendo mucho énfasis en la educación, en las obras que van a beneficiar al centro poblado Nuevo Ayacucho. Se está viendo ya los resultados, ¿no? Y de ello, pues, eternamente agradecido nosotros, y vamos a seguir luchando para consolidar acá la frontera viva de nuestra provincia de Cañete. ¿Cómo